¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. La verdad que hoy estoy súper contento, muy emocionado y créanme que hasta nervioso porque tengo nada más y nada menos que una de las personalidades más importantes aquí en Cintalapa. Es un legado. Don Nachito Calemayor está aquí con nosotros en este podcast y me enorgullece que esté con nosotros eh, deleitándonos con su presencia. Y por supuesto, vamos a saber mucho de su gran experiencia en el mundo de la charrería. Don Nachito, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, tengan todos ustedes este respetable público que a bien ustedes como comunicadores han hecho el malvarte de la voz. Así es, don Nachito. Pues bueno, ahorita que regresemos del corte, quiero decirles a ustedes que va a ser una plática muy interesante que vamos a tener con don Nachito, no sin antes agradecerles. En este episodio número 89 a nuestros patrocinadores, como siempre, tía Julia Cantina Regional. Por supuesto, también agradecemos al Despacho Contable AM y a la Universidad Salazar Cintalap. Muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Eh, la verdad, como les dije al inicio de la presentación, me siento muy contento, muy orgulloso, emocionado, porque está con nosotros el profesor Ignacio Gómez Calimayor, aquí en Sintalapa, Chiapas, México, lo conocemos como Don Achito Calimayor, ampliamente conocido en el mundo de la charrería, y por supuesto eh, es una personalidad que tiene mucha, mucha historia, muchas anécdotas, y vamos a saber un poco, vamos a saber un poco, de eso, de su trayectoria en la charrería. Y sobre todo ya que estamos en el marco de la celebración de la Feria de la Candelaria 2023, donde por supuesto la charrería no debe de faltar como el deporte nacional por excelencia. Así que hoy vamos a, a hablar de, de eso y más con un nachito. Pero antes que eso, permítanme ustedes eh, hacer una breve referencia de lo que es... Don Nachito Calimayor, por acá tenemos una biografía eh, que, por supuesto, él nos facilitó. Eh, tenemos el gusto, por supuesto, de presentarles a un charro, juez y locutor del sureste de México, pleno de historias, anécdotas y logros dentro de nuestro deporte nacional. Hombre cabal, estoico, que se ha sobrepuesto a situaciones muy difíciles en su vida personal entre ellas haber vencido esta terrible enfermedad que ahora aqueja a la humanidad a nivel mundial, como es el COVID-19. Me refiero a don Ignacio Gómez Calimayor Escobar. Sus padres fueron don Joselino Gómez Calimayor y su señora madre, doña Olga Escobar. Don Nacho, como es conocido, nació en la finca Las Cruces, aquí en el municipio de Sintalapa, Chiapas, un día 20 de abril del año 1941. Se recibió como profesor de educación primaria en la Escuela Normal del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas en el año 1964. Contrajo matrimonio con la señorita Blanca de Jesús Ramos Culebro un día 17 de abril de 1971, procreando tres hijos de su matrimonio: Julia, Josefa, Julia Josefa, Raquel, Damián y Olga de Jesús Gómez Calimayor Ramos. Su inicio en la charrería fue haciendo travesuras desde niño, lanzando becerros, lazando becerros en un corral, jineteando y jugando con otros jóvenes de la localidad, mecateando a campo abierto con reata, lazo, reatas de la localidad, las que cuando pedían su temple las metían en agua para que se endurecieran, hasta que con un primo pensaron en formar una asociación, la Asociación de Charros Valle de Jiquipilas en el año de 1960, para luego presentarse ya como equipo federado en el primer Congreso Estatal de Tuxtla en 1965. Y bueno, dentro de mucho que podemos decirle en esta biografía, es que luego fue invitado de un nachito por el oficial mayor del gobierno de Chiapas para ir a reforzar al equipo de charros de Tuxtla, donde hacía la suerte de jineteo de yegua, faena que le gustaba y disfrutaba mucho, durando tres años en ese equipo, regresando luego a Sintalapa. Para integrarse al equipo de charros de Cintalapa, en donde cada charro tenía que llevar su propio ganado para practicar o para charrear. Esto es parte de la biografía y de la historia de Don Nachito, pero qué mejor que con sus palabras nos cuente. Ya vimos, Don Nachito, la verdad nos da mucho gusto eh, tener este privilegio de que usted nos cuente parte de su historia. Dígame usted, ¿por qué en Cintalapa? Esa es la primera duda que siempre he tenido. ¿Por qué Cintalapa se ha dicho que es la cuna de la charrería en México? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mire, en 1934 eh, un grupo de finqueros y que les gustaba y que viajaban pues a veces al centro de la República, entre eso estaba don Jacinto tirado. Don Abraham Marín Jiménez, eh, Don Polidoro Mobel Burriete, eh, Don Emilio Toledo y una pléyade de hombres de a caballo. Entonces venían los hermanos Becerril y, este, y otros dos que eran del Estado de Puebla en donde ellos iban hacia Argentina, al cono sur, entonces ellos eh, los invitan y hacen, como ya habían viajado a México y donde veían lienzos charros, ellos hacen su propio lienzo en terrenos de Teuchinto, eh, eh, tirado uh -huh. comúnmente, como así se le llamaba. Ahí donde están almacenes nacionales. Sí, sí. Ahí hicieron el rol de Palopic. Fue, fue de los primeros. El pues. primer lienzo en el estado de Chiapas. Y en el sureste puede ser. Porque habían lienzos en Puebla y de ahí para allá para el centro de la República, pero aquí no había, estábamos olvidados. Como siempre hemos estado. Sí, sí. Bueno, entonces, eh, un día, 12 de febrero de 1934, eh, pasan los hermanos Becerril y, y los hermanos, este, como se eran dos. Dos Becerril y y dos este entonces ellos les los invitan a que ahí y otro de los que también integraba esa esa eh, comitiva podríamos llamarle de los charros que empezaban a a jugar a hacer sus primeros pininos sí. era tiotanito paredes el médico de la asociación entonces eh, invitan a, a estos. Paredes, perdón, sí. ¿era el papá de Don Majincito? De Magín Paredes. Ah, bueno, de, también a él le gustó sí, la Sí, no, él era. De, eh, tenía un su caballito melado, el, el timbiricho, no sé cómo se llamaba. Ah, bueno. Pero eh, era muy de pasito, ¿no? Y era donde salía a dar las consultas y todo. Entonces, y ellos llegan y, y, y hacen pues la charreada, hacen un templete, hacen un un tapesco podríamos llamar sí, sí. en el lienzo de Palo Pique en 1934 la Federación Nacional de Charros que era la que empezó a regir todo a toda la charrea nacional se crea en 1933 uh -huh. en eso hey, pues ya, ya estábamos ahí ya empezando a hacer los primeros. y pie, las charreadas se hacían a, a, no había reglamento no había como, sí, por supuesto. como uh, la cabeza les, les sí, sí, eh, sí. daba orientación pero los hermanos de Cerrer empezaron a florear aquí no eh, miraron y la gente ellos venían, venían ¿de dónde, de los de, de, de México ah, bien. Eh, de méxico y otros dos hermanos que eran de ahí de Puebla sí sí eh, no recuerdo ahorita pero por ahorita lo le damos una regresada a la computadora y, y lo vemos. En eso llegan y, este, y todo ahí y, y la gente allá al rancho del charro, que así le llamamos uh -huh. empiezan a hacer la primera charreada y luego se fueron juntando. Se forma la primera generación y la primera directiva de la Asociación de Charros de El Valle de Cintalapa, en la cual como presidente de la asociación estuvo don Jacinto Tirado, como secretario don Abraham Marín Jiménez y como tesorero don Emilio Toledo y médico de la asociación Taneto Paredes. Sí, sí, sí. En el Timbiriche, casi su, su caballito que tenía. Por eso... Ya existía ese nombre de Timbiriche. Ya. <laughs> Entonces, eh, el Timbiriche es un licor que hacen, eh, antiguamente lo hacían, entonces, ese, eh, no sé qué compostura le ponían, pero así se llama el timbiriche. Y de ahí que le sacaron un, un refrán que decía: Tengo mi vallo bayuelo, que se llama el timbiriche. Ese se carga un arcial y de sobornal una cuiche. Porque había uno que era charro y le decían la cuiche. Y, y el sobornal era titanito que iba montado. Sí, sí. Y hay muchas anécdotas de ese tipo. Entonces, eh, se crea la por primera vez la asociación de charros Valle de Cintalapa. Eh, por ahí traigo la directiva y, como ya se los dije. ¿La primera? La primera directiva y los integrantes de la primera generación de charros. ¿Lo, lo, eh, ¿Sería eh, bueno que usted... A, a ver, sí, aquí, aquí por acá. ¿Le ayudo? Sí. Si esta no, ¿verdad? No. no. ¿Esta es la...? será aquí, este. esta? Esta. Aquí está este sí. Aquí está, esta. Entonces, mire, la. La primera eh, directiva. La primera directiva. Fundada en. Desde 1934. ¿Quiénes de lo formaron? de eh, 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 que como reina estaba Tia Sarita Muguel, viuda de Serrano. Ya había reina de la ciudad. Ponían su reina, y en toda, allá, ya vean. Sí, sí. Y como la primer mascota, que pues, era un muchachito, ¿no? En mm. aquel entonces. Eh, fue el ingeniero Carlos César Burguete, en paz Descanse, que era un niño en ese ah, entonces, sí Y el, entonces eh, la generación fue de, de la siguiente: fue el señor Don Emilio Toledo Farrera, señor don Santiago Toledo Farrera, señor don Federico Serrano Castro, señor Rafael Serrano Castro, señor Jacinto Tirado, que fue el primer presidente, sí. señor don Abraham Marín Jiménez señor don Gustano Paredes Esquinca, señor don Esteban Figueroa Burguete, eh, tío o hermano del doctor Rodolfo Figueroa, eh, señor Jorge Figueroa Burguete, señor Polidoro Moguel Burguete, señor don Erelín Moguel Burguete, señor Antonio Serrano Toledo, señor Agustín Esquinca Rodríguez, señor César Moguel Burguete, y señor Eduardo Tirado Castelló, hijo de tío, Tan, de tío Chinto. Sí, sí. Eh, no es los mayores. Esa es la primer generación que hubo en el Valle. De sí, sí, sí. Y fueron los que. Hay muchas este, eh, que decían que no, que los primeros charros fueron los charros de Tapachula. Uh -huh. No, es mentira. Los charros ¿O, de o Tapachula. Por respeto que se merecen sí. también los charros. No, desde Esasuna, luego ¿no? que sí, sí, no, no, no. Eh, los de la también los de la punta que así le llamaban donde estaba don Leandro Blanco pero no los primer la primera asociación fue la de acá sí, sí. de Cintalapa entonces este Ajá. Eh, eh, empiezan a fraguar ¿no? la charrería y, y salían de aquel, en, aquel, en esta feria de la candelaria que así sí se vestían todos de charro como humanamente vestidos de no trajes como ahora, que ya viene bien etiquetado el charro. No. El, él este era eh, eh, vestido de pantalón de vestir con una pachuqueña, un ¿Así se vestían? Eh, así era como, pues no había quien, ¿no? Y así poco a poco fueron este, haciendo sus trajes y ya ya charreaban ellos. Las colas no es como ahora que lo tienen que accionar en el tobillo. No. Primero lo agarraban la cola y si era posible le metían a la manzana y lo tiraban al novillo. Así empezaban a, a colear. Y otro hasta arriba de la pierna. No había reglamento, ni sabe, como ellos, como humanamente. ¿En qué parte es cuando dicen pachoneando, agarrando cul? Bueno, el, el, yo escuchaba el, con ¿sí? usted cuando estaba niño aquí la ¿Sí? charrea. Bueno, eh, por ejemplo, el, el el saludar es. El, son tres movimientos que tiene que hacer el charro. El, a, al salir el novillo, saluda, como desplante, para decirle: uh -huh. Órale, ahí te voy. Uh -huh. Pachonear es palmearle el lomo del animal. Ya. Al darle el palmazo, el, el novillo levanta la, para tantito el rabo de la cola ¿Sí? y uno ahí agarra uno. Ahí agarra la cola y lo arciona, lo enrolla aquí. Sí, 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 sí. Abre su caballo y derriba la, la cola. Sí, sí, sí. En las derribadas hay diferentes tipos de caídas. Por ejemplo, la más barata. ¿No se clasifica igual todas las caídas? No, no, no. Pues aparentemente el es que no conoce, dice, no, lo tiró, sí, sí, sí. pero no con la diferencia que hay. Por ejemplo, la con la más barata en puntuación es la media eh, contraria o media izquierda que cae sobre el lado izquierdo. Uh -huh. También el, el caída de sentón, panzazo. Esas son de seis puntos. Vienen las que siguen más caritas, que es la media derecha o media contraria, que cae sobre el lado derecho, el novillo. Esa vale 10 puntos. Y vienen las más caras, las excelentes, como dicen. Cuando la redonda de buen lado, o sea, redonda derecha, que dan la vuelta y y el novillo queda mirando al contralienzo. Sí, sí, o sea... Sí. Pero también hay redonda contraria. La redonda contraria es la que da vuelta así, pero queda sobre la barda de donde viene corriendo el sí, novillo. Sí. Esa es redonda contraria. Eso vale ocho puntos. Hay que... El reglamento es muy extenso. Y uno de los este, eh, deportes más sancionados es la charrería. ¿En qué Porque, sentido? Eh, por ejemplo, en la, vamos a empezar con la primera suerte que es la cala de caballo. En la cala de caballo puede llegar a 50 puntos. Bueno, pero también puede llegar a 50 puntos malos. Entonces, es la más sancionada a nivel. Porque, por ejemplo, vamos a ver el, el fútbol que le metió la pata al que foul o que el golpe de NX, bueno, pero no son, no. Porque le pegó en la punta del pie o que le pegó en la pantorrilla. No, ahí ven golpe y pasa y ya. En la charrería no, es de observación. Ahí hay que estar viendo qué hace malo el, por ejemplo, en la cala, en la punta, a veces se viene en la punta raya, pues viene el cabello y se va. Partiendo de seis metros, tiene adicionales, de acuerdo a los metros que da. Primero, cuando los lienzos eran de pura tierra, pues un caballo que metía las patas se iba rayando 6, siete metros. Era un excelente caballo. Pero ahora como ya a los lienzos le ponen en medio, arena. tiene una plancha, ¿no? Una plancha de cemento ah, y encima le echan arena y ven que los caballos se van rayando hasta, Males, ¿eh? hasta 20 metros. Sí, y se van. Bueno, entonces... Ahí van los adicionales, pasando de seis metros, por cada metro que enraye, ¿Sí? ¿Sí? tiene un punto adicional. Ajá. Bueno, terminamos la punta raya, la punta, la raya, la punta sí. raya, se van al cuadro adyacente o adicional para dar los lados. Si el caballo al estar dando los lados reiletes, que uh -huh. comúnmente le llama a uno, que asiente la pata de apoyo, que no lo despegue ahí, esté sobre esa pata, esté girando, se le dan tres puntos. Pero si destraba y hace así, levanta, se le dan solamente dos. Tiene ahí su... Pero también si da sobre las cuatro patas, da la vuelta, en lugar de que tenga buenos, tiene malos, se le sanciona con dos malos. Van en contra. No, sí, sí. le digo, bueno, luego en los medios. Los medios. Ese es también otra. Ahora. Todo charlo que esté en el equipo tiene que pasar esa prueba. La, la cala de caballo, no todos. No porque, todos. No, es que muchos son caladores, otros son jinetes, otros son este, pialadores, otros son terniadores, pasadores de la muerte. Manganeadores. O sea, un equipo puede andar especialistas en cada... En cada suerte. Sí, sí, sí. Entonces no es necesario que ahora el que lo hace todo es el, se le llama charro completo porque domina toda la suerte. Y de esos son pocos también, yo creo. No, de un, en un equipo habrá uno o dos. Pero de ahí es que hay que también... Eh, primero que ¿Tú? unos... Eh, en la cala, no, no está. Uno dice: no, en la cala, cualquiera lo hace. No. Cuando ya va uno, a ver, los mismos nervios lo traicionan. Recuerdo, ahí le voy a platicar una vez: estábamos en un congreso una, este, estatal y entra mi compadre Chu, en paz descanse, Chu García, en la cala. Eh, raya, le da unas vueltas al caballo y otra allá, y se da la vuelta y sale corriendo. Le traicionaron los, los nervios. Se olvidó que le faltaban todavía más movimientos. Él se fue para atrás. Cero, menos tanto, por no. Bueno, entonces, de esas cosas que pasan. Es como, por ejemplo, en los jineteos de Novillo. Van jineteando. Y al que ven cerquita la barda, fácil se les hace, se olvidan que no hay que agarrarse la barda, de lo contrario. Agarrándose ya? Ah, perdió. Cero. Cero. Por, por agarrarse. De la barra por recibir apoyo o que un otro charro vaya y le meta la rodilla para que se acomode. Sí, sí. No, eh, les digo, ese es muy ¿Y El juez tiene que estar bien atento. Ah, no, el juez, uno, el juez debe ser, estar con su apreciación y tampoco irse para un lado, para allá o para el otro, que porque sí. es mi equipo le voy a dar más. No, no, no. Ahí, como dicen, a caballo de espada, machetazo. Don, don Nachito, sí. perdón que lo interrumpa, pero uh, aquí en Cintalapa, por supuesto que tuvimos el orgullo, los italapanecos, de tener un charro completo. Sí, ¿Con sí, ¿Quiénes sí. podría usted mencionar? Nicandro Palacios, Ajá. Eh, Alfredo Muguel, eh, Ricardo Muguel. Buenos charros, buenos charros. Dominaban casi la mayor parte de la suerte. Eh, y, y, y tuvimos aquí. ¿De Cirilo mi, Roque, mi tío? Mi, bueno, eh, mi compadre Cirilo. ¿Fue bueno también? Fue bueno. Fue como jinete de yegua a la greña, fue campeón nacional. ¿Jinete de yegua, eh, de, de, de yegua pretar, pues, de a la greña? A la greña, sin pretal, pues de la Pura Trim. Sí. Eh, otro compañero que tuvimos aquí, que todavía vive él. Eh, Martín Ramos eh, Cruz, buenísimo, campeón nacional en jinete de Novillo, a nivel nacional. Eh, Ezequiel Palacios, eh, pasador de la muerte, segundo lugar a nivel nacional. Y podía, Manolo Ramos, eh, el chaparrito, hijo de mi padre Romeo sí, Ramos. Sí, sí, lo conozco. Eh, él, él también eh, fue subcampeón en... De paso de la muerte, eh, un nacional en Zapopan, Jalisco. Eh, ¿Quién otro? Eh, Atanasio García, como un pasador de la muerte, mi respeto. Hombre, muy, era un gato el hombre ese. De veras, ahí hemos tenido aquí baluartes, pero buenísimos. Eh, Cirilo Moguel, eh, el viejo este, hermano de mi compadre Cirilo, eh, Ricardo Moguel Roque. Sí, sí. Bueno, el, el famoso Calles, Eran excelentes jinetes. Y las adoro, para decirlo como terneador, era buenísimo. No, eh, ahora eh, Don Chumi Mugel también fue bueno, pero hasta un cierto punto. En cambio, otros de aquellos escalaron más porque fueron salían más. ¿Usted, usted? Eh, en su momento que, que, que practicó la, la suerte de la sí. charrería, don Nachito, ¿realmente cuál fue su, su especialidad? La que más dijo usted aquí. Bueno, que es lo que... en la cale de caballo. Eh, fui subcampeón campeón este, regional en un campeonato regional del sur uh -huh. en Tuxtla Gutiérrez, eh, en cale de caballo. En, también en Charro Mayor, en Tapachula, segundo lugar en Cala del Caballo. En Comitán también, tercer lugar en Cala del Caballo, en Charro Mayor. O sea, ya de los 45 para arriba. Yo ahí andaba yo charreando, ya tenía yo casi 70 años. ¿Y todo andaba usted andaba charreando? Andaba yo ahí. No, sí de ahorita porque desgraciadamente me accidenté el brazo. Si no, todavía anduviera yo ahí montando a caballo, pero... Y todavía a veces me le quiero subir, pero ya mis hijos y otra... ¿Mudinados son usted? No, ya no lo dejan a uno, ni que se acerque uno a los caballos. Pero sí, el, como dicen... Eh, ¿Usted lo trae en la... Eh, a, la, la no, y es que el, la cuestión... El, 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 la charrería, lo siento La pasión, el gusto. Sí, eso lo trae uno. Yo de muchachito, así me andaban al caballo. Pues, con no voy va a echar un caballo? Eh, tengo caballo en el rancho, pero ya no... no ya Oiga, no, don Nachito, ahorita que dijo usted sí. eso del caballo, a mí siempre me ha llamado la atención. El caballo, claro que no podemos compararlo con un perro, sí. pero el caballo siente que es su amo, lo sí, siente sí, el caballo, sí, siente sí, esa sí, comunicación. El caballo, sí, sí, usted que ha sí, estado cerca por muchos años. Sí, sí, No, el caballo que a veces lo suelta y, y lo mira a uno y está relinchando que como que lo olfatea. Uh -huh. Siente el, el aroma de uno. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, o sea, que, es noble, el caballo sí, es noble. Sí, sí, no, totalmente. Eh, hay, hay veces que uno. Maltrata uno al, 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 al animal, caballo. al caballo, ¿Y que porque no me dio un salió atrasado de la escuela. Ahí vengo echándole, pero eso también se sanciona. Menos dos, porque, o sea, hay charros que también eh, pierden el, el sí, sí, estribo sí. y de repente se ve que como que maltratan eh, al, al Entonces, caballo. pero eso no se debe hacer, no es permitido no, tampoco. No se le sanciona. Ahora, eh, un caballo. Dice, dice ahí en el libro del charro mexicano, dice eh, el marqués de Guadalupe, a un caballo noble jamás lo golpees ni lo maltrates, porque cuidado cuando se revela. El día que se revela un caballo de esos, capaz que hasta lo mata. Dice si el le... Y han habido casos Ay, Han habido, sí. Se ponen a reparar, lo tira y, si es posible, a veces hasta lo manotean. No. El cabello es muy noble. Pero también hay que tenerle paciencia. Porque el único ser que tiene el uso de la razón es el hombre. Claro. Y ahí los animales son por instinto. Pero no lo hagamos, pues, que. Que se transforme un instinto noble en bestia aguerrida en contra de, del ser humano. Sí, muy, muy bien sí. dicho. Y, y aquí también cabe la pregunta, don Nachito, bueno, eh, fíjese que hay, hay gente defensora de los animales. Sí, sí, Usted sí. sabe, protectores de los animales, eh, cuando hablan del, incluso de los perros domésticos. Eh, de, de, de los toros, sí. ¿no? este, incluso de la charrería, hay quienes dicen que es maltrato animal. ¿Usted qué opina de eso? En, su, en sus largos años de experiencia, ¿usted cree que realmente hay maltrato animal en, en la charrería en el deporte? Bueno, en cierta forma, a veces cuando están allá en las corraletas, ahí que les están brillando puyazos y todo, mm. pero si lo vemos, lo analizamos. Al el, el ir coleando, lo ve uno que. Ah, por eso abre uno el caballo y lo ve uno que para que el, el animal al caer no, no se golpee. No se lastime. De, sí, lo mismo que en las manganas. Lo ve uno que tira la mangana, el charro lo va así, va cuadrilleando. Lo ve uno que, que va, va y diciendo, ¿por qué no lo jala ya para que caiga? No, espera a que dé la vuelta tantito para que al jalón. Pero rueda como que sin. No, no, no. no. Como futbolista en el, en el campo. da vuelta y y se levantan, pero como. Eh, Para ya no le entro. Ya, ya se van negando, pues. Pero sí, eh, 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 pienso yo que más hay maltrato cuando está. O oh, a veces que algunos charros se pasan de. Todo este le, de violentos. Sí, y le van sonando ahí, le van pegando al, tanto al caballo como al animal eh. Y eso no se debe hacer. Hay que tenerle eh, paciencia. Porque como les digo, el único que tiene el uso de la razón es el hombre. Las bestias es, actúan por instinto. Y que es un deporte bonito, lo es. Para los que les gusta, por supuesto, sí, la charrería. Sí. Lo de, de que es un deporte bonito, lo es. Don Nachito... Eh, dentro de, de, de esta historia que usted nos platica y parte de que ya escuchamos el primer comité de la asociación de charros quienes fueron sí. pues la mayoría pues prácticamente ya no está con nosotros aquí ¿no? pero bueno eh, ahorita usted cree que ha evolucionado un poco la charrería ha modernizado ciertas cosas que usted dice bueno en mis tiempos ni, a, ni se veía, él, sí, o no sí, veía sí, bueno, desde sí. un traje por supuesto no, sí. Desde la calidad del animal, eh, la organización. Ah, sí. A ver qué me puede usted decir. Eh, totalmente ha evolucionado, pero. Grandemente. Ah, grandemente. Por ejemplo, primero, para las caídas, arcionaban y pasaban derecho, y donde daban tumba cabeza a los animales, quebraban a la res o quebraban al caballo pues no tenían, como, pero poco a poco fueron viendo que si lo hago así y abro el caballo, entonces la caída va a ser... Es decir, fueron viendo. mejorando la técnica. La técnica, sí, así es, totalmente. Lo mismo que en las manganas, en los piales. Eh, los piales, ya ve que es, es que le lanzan las patas traseras. Sí. Entonces le agarran la y manzana, y se ve pues los chorros de humo que van sacando la manzana. Es donde van jalando. Eso cuenta mucho también en las fluctuaciones sí, el sí, el, 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 <laughs> la, el tanto que que chorreen. Oiga y algunos hasta se han volado los dedos. Sí ¿no? sí sí. Yo tengo un, un amigo eh, que fue presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Don Salvador Hernández Lucio, que en paz descanse. Ese se quitó los dedos eh, pialando y no lo sienten. O sea que cuando vino, a ver. No, es que al apretón. Y es que hace fue José Juan Obando, él, este dedo, se lo tumbó. Va al manzanear. ¡Pah! Y se lo pepenaron el dedo. Aquí está el dedo, lo echaron en hielo que se le iban a pegar. No, imposible. No, ya no. Bueno, eh, de los que veo. Y así hay un montón de unos que les falta un dedo, que les falta a veces todos los dedos. Eh, lo que me dicen conmigo de ni cuando andaba uno charreando, no me pasaba. Es sí, incidente sí. ya, una, si ya eh, sí, en su rancho. ¿no? Pero sí, pero eh, entonces eso no, pero verdaderamente ha evolucionado un 100%. Primero, el reglamento. Primero, el reglamento, hay nomás. Eh, eh, buena caída. A ojo de buen cuber. Sí, sí. Eh, decían, eh, al caer, buena caída, regular caída, buen jalón. Y, y no, no, no. En cambio, ahora, bueno, media derecha de 10, menos 2 por accionar alto, menos 2 por no abrir el caballo. Eh, o sea, esas sanciones son para que el charro vaya eh, protegiendo al, al, también a los dos sí. caballos. Al caballo y al. Y se protejan los tres animales, como dije, valga la redundancia. El, 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 ¿El jinete, el, 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 el que va abajo y el que va arriba. Sí. ¿No? Entonces, eh, hay muchas cosas que, que sí, viene y se ha, ha. evolucionado totalmente la charrería. Ha evolucionado. Oh, don Nachito. Eh, otra cosa también que siempre nos ha llamado la atención, indudablemente, es la indumentaria del charro. Sí. Ya ve que ahorita con las redes sociales es más, eh, es más fácil eh, leer comentarios, saber ciertas cosas, normas o conductas que se deben de aplicar en un charro. ¿no? Hay quienes dicen que es una vergüenza que el charro no sepa ni colocarse el sombrero. No sepan ni colocarse. ¿Cómo le llaman este? El, el, el moño. El moño. No, es, es, el tipo una, de camisa, pantalón. O sea, es una, cierto una, esto, Así o... es, así es. Mira, hay es más, estando en el lienzo, hay veces que se quitan el sombrero, se quitan la pachuqueña y, y en playerado andan, o, o, o este, con gorra. Sí, sí. O a veces andan con camisa char. Se ve mal, huevo. Y, sí, con el moño y con gorra. El jue un juez lo sanciona. Pero eh, obviamente lo sanciona eh, mientras estén en el torneo. Ahí le, el, no, bueno, y, y, no, y ya después el, 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 lo, le hacen comentarios en la primera junta: dicen, miren, el compañero fulano no debe hacer esto porque andaba en esta, en esta. Y lo ponen a uno en vergüenza. Eh, eh, ¿Por qué? Porque no se deben hacer. El charro debe que ser esto lo, lo indica la federación. Sí, sí, la federación diga así. es. los regla... estatutos, los reglamentos y los estatutos así lo menciona. Porque el, el charro estando en el ahí en eh, a veces está uno montado y se quita uno el sombrero, lo pone uno por allá y se pone una gorra. ¿Cómo va a ser? Hay un juez lo puede sancionar eh, si trae a Gaya, le dice. Le vamos a quitar menos tantos puntos al chico. ¿Por qué ch te por, Sí, por, porque no debe de quitarse al equipo. A, ahí la puntuación mala se le echan al equipo. Uh -huh. Y hay muchas cosas que así son y que deberían de ser, porque es que se ve feo. Oiga, eh, pero siguiendo con eso. Sí. ¿Esos moños no cualquiera lo puede hacer o sí? Sí. Ahí, o tiene ciertas características también, medidas o, o algo, ¿no? No, cualquiera lo puede hacer. Uh, este acá. es de fábrica el que usted hace, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, aquí eh, mi esposa me hace este, sus moños, sí. Eh, ya tienen la Por ejemplo, deshizo un moño de estos, lo vio y ya le fue buscando y fue haciéndole todo. El bordado ya es decisión de ah, no, es, eso, eso sí, ya Pueden llevar su, sí. su sello, sí, sí. sus marcas, sí. lo que sea. Sí. Es sí. mm -hmm. más, ahorita, por ejemplo, si a veces hay unos compañeros charros que aquí atrás se ponían el que los estaba patrocinando, dice: los este, anuncios de patrocinadores deben sí. ser discretos. Lo mencioné no garandotes, por decirlo así. Ah, no, toda de... no, cola, por sí, decirlo No, todo el lomo. Ya, no, no, eso no. Es, debe ser distinto. estético, ¿sí? pequeño. Sí, ¿Eh? porque si no, pues debe se ser feo. Así que, aunque sea humilde, una pachuqueña, así como esta... Ver, La camisa entonces usted le llama pachuqueña. Pachuqueña, ¿sí? sí. Sí, O camisa charra. sí, sí. ¿sí? Y hasta eso los botones deben de ser botones charros, ¿no? Así es, de, de hueso o de. Así como este, pues ya. ya Planteado. Sí. Pero hay veces que. En, en los pantalones debe tener gretado, bordados, pues. Uh -huh. ¿El cinturón? El, el cinturón también. ¿Es piteado, 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 piteado o no? Sí, así. Este, ¿Es Sevilla? Este villa. Este Por cierto, eh, para los que no pueden sí. ver la Evilla, dice. Charros Unidos de Sintalapa, campeón estatal 1900, ¿qué dice? 85. 85. Campeón estatal 1985 es Levilla. Sí. Que trae luciendo aquí, don Nachito. Desde esa época no ha vuelto otro campeón en Sintalapa. Imagínense, fuimos los últimos. Porque yo era el Campeón. De Campeones que, nacional, estatales. Estatales, estatales. No ha habido otra vez. No, hasta ahorita ya no ha habido. Pero. ¿Pero por qué será? ¿A ¿Qué se deberá? ¿Qué estará pasando? Una de las cosas que, que pasa aquí, aquí en Sintalapay, magnífico charro. Exactamente. Bueno charro. Pero ahorita la charrería se ha vuelto muy comercial. Sí, sí. Va por delante el, ¿El dinero. Di que Y eh, Vamos a decir que yo soy bueno en, en manganas. Oye, mira, yo quiero que te vengas conmigo. Te voy a dar 20 mil pesos mensuales. Para que te vengas a echarle conmigo. Y si ganaba, si le pagaban 3, 4 mil pesos, ¡ay! se van. Y pues ahí se van. Y dejan, dejan a su equipo. Desprotegido. Por eso muchos charros están en otras asociaciones ¿Sí? fuera de Cintalap. Sí, sí. Porque también a veces tiene mucho que ver el apoyo también. ¿no? Sí ahora sí Ahora, yo el otro día estuve platicando con el señor presidente. Le dije, mire, aquí en Cintalap, porque me hacían la misma pregunta. Le decía, mire, este señor presidente, si hubiera un apoyo, vamos a decir, que la presidencia, bueno, yo le voy a dar un cierto apoyo. Lo meten en su nómina y dice, hey, ¿quién hay barrandero o lo que sea? Va a cobrar. Y se compran los caballos. A veces tienen caballos, pero no tienen para sostener, para ir a... Sí, claro. Tienen esposa, tienen hijos Entonces, si tuvieran un apoyo, otra volvería el equipo de Cintalapa, fortalecerse. Hacer un equipazo como no hubo quien le ganara. Pues, pero ahorita ya. Se puede, se, se, podemos decir que, que, que podemos concluir con este de, 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 de los charros. En Cintalapa hay buenos charros. Man, Siguen existiendo sí. buenos charros. No han vuelto a ganar un campeonato desde 1985. Es la sí, verdad. Sí, sí, sí. sí. Que falta apoyos. Apoyos. Interés. Unión. Que también es muy principalmente, importante. importante Dejar a un lado sí. los egoísmos. O es sea, eh, decir, hacer eh, sí. un solo equipo, un frente, pero bueno, ¿no? Sí. Porque miren, el problema es la envidia. Que también. Ah, no, que yo soy. De, pero aquel me, la, me viene ganando. Ey, échenle en esa yegua. Si es en mangana. Sabe yo la maldad por delante. Sí. Que la llego esa le va a hacer una lona, quién le va a tirar, se le va a parar y no lo hace, porque no no pagó y mandó su mangana. Sí, sí. Bueno, y hay mucha envidia. Verdaderamente yo he visto que, que no y eso no debe ser. Por eso dice pues el la un, eso que tiene la Federación Patria y tradición. Y este patria y, tradición y espíritu deportivo. Ese es el eslogan sí, de la charrería. De la, sí, a nivel nacional. Pero eso ya pasó por donde ya no. Sí, lamentablemente. Fíjese, don Nachito, que como es quizás nos ha platicado poco, pero muy valioso. Ya pasaron 40 minutos de esta plática, imagínese. Muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero. Tal vez me quedo con muchas dudas todavía, muchas cuestiones, pero son dos cosas que sí quiero pedirle de favor. Primero, cuénteme una de sus mejores anécdotas que ha vivido en la charrería. Alguna anécdota chistosa, lo que sea, lo que sea que usted que haya vivido en la charrería y que siempre lo platica usted. Bueno, fíjense. Que, o una satisfacción también. Sí, una de las... Este... Íbamos a charrear porque cuando allá Villaflores y Cintalapa, pues que así es la misma este, ¿Región? Eh, es región. Y la misma, casi la misma época de las ferias. Sí, sí, sí. Allá el, el señor Esquipulas, todos nos invitaban a ir a charrear a, a, Villaflores. a Villaflores. Ocho días nos íbamos. Y una vez íbamos a charrear a Villaflores y ahí por Nuevo México adelantito se descompone el carro. Así que el. Caballero central, no sé qué, que ya no, bueno. Total que... iban los caballos sí, ahí, por supuesto. Sí, pues, ya vino otro carro, lo llevamos los caballos y charreamos, ¿eh? estuvimos charreando. Pero ya, al, este, ya termina la charreada y todo, bueno, y, y ahora... ¿Y cuándo va a venir la hasta Dentro de 15 días. Pues ya le dije, pero pues no, yo no, mi caballo no lo voy a dejar aquí. Pues sí, es lo que uno estima. Sí, sí. ¿Y, y cómo le va a ser, pues, ah, Yo me voy a ir a caballo de Villaflores para acá. Pero no, mamá, pero no, yo conozco el camino. Uno de los que se aventó fue mi compadre Cyril. Ah, no, no, había mucho, no había mucha carretera de asfalto en esos tiempos. una era pura terracería. Y uno que otro un camión que llegaba. ¿En qué año fue más o menos eso? Fue como en mil 1900... Setenta y tanto. Ah, bueno. No, ya tienes, ya. Sí, sí. 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 O oh, más antes, creo. La cuestión es que mi, de mi compadre decirlo No, yo me voy también contigo, compadre. Ah, bueno, vámonos. pues como las cinco de la tarde. Agarramos, ensillamos y empiezan a ver que mi compadre Cirilo también. Y empiezan todos los demás, ¿no? Vamos a ah, ensillar y vámonos. Y ahí venimos. En aquel entonces estaba que patrullaba la policía montada. Anda los rurales. Sí, veníamos nosotros ahí, ¿no? De, salimos de Villaflores uh -huh. a Nuevo México, de Nuevo México, nos metimos a San Lorenzo, creo que se llama, o, un, un, un rancho, sí, una sí. finca que hay por ahí, a bajar a Luis Espinosa, eh, Luis Espinosa, ya hay jiquipila ya. ya aquí. Si el problema era para allá, pues, eh, si no nos despegábamos el afocador y una botella que tenían el que sí. vinieron ahí sí, sí. Este venían contentos claro, o sea, no y ahí venimos pues ¿no? como cuántos se armó el equipo cuántos venían? como unos seis siete y ahí, oh, bueno. y aquí la camarada, como lo traíamos errado. para 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 se oía pues ahí y pasamos cuando pasamos a Luis Espinosa ya se acabó el trago ya se acabó y ahora qué hacemos pasemos un tati a no sé quién ah vamos pa pero los bolitos que estaban ahí, cuando oyeron que la pizarra estaba ya. ahí, la montada, ja, no quedó ni uno. Salían <laughs> corriendo todos. Bueno, y además y traían sus trajes, ah, tra Venían <laughs> con el sombrero y, y la maleta y la traían. <laughs> ya llegamos de, de, de Luis Espinosa a Palestina, a Palestina, a Miguel Hidalgo. Trajamos a Miguel Hidalgo, y de Miguel Hidalgo para acá. Aquí por la chumpa y todos venimos a salir. Como a las cuatro de la mañana llegamos. Pero se echaron cuántas horas, un día. Desde toda la noche, en la noche. Sa el... Salieron en la noche y llegaron al otro día amaneciendo. Sí, salimos a las cinco de la tarde de allá y a las como a las cinco de la mañana llegamos aquí. El, la verdad, el caballo tiene es esas capas. Ah, aguante, sí, sí, no. O sea, vi como estaban bien comidos que les hacía el tiempo. Venía llegando aquí a soltarlo ahí en el y ahí lo soltamos los caballos. Ya seguimos. Bien tranquilo, bueno, pero de esa <laughs> es una de esas anécdotas. Y yo, o, otra vez en el primer congreso sí, claro. esta, estatal en Tustla, me acuerdo que eh, estaba el licenciado Reyes Cortés, creo que era el calador de caballos de Portus, Charo de Tustla. Y le digo, ahora licenciado, aquí tiene usted que demostrar. Y dice, ah, se fue para allá en el, el, el. Tal, las corraletes. y tenía un caballo pinto que se llamaba el Domino. Uh -huh. y, le, y le empieza a hablar: Mira, Domino, quiero tres para acá, tres para allá. O sea, como que le estaba dando orden al caballo. Y las, sí. los medios, y de ahí para atrás: Mira, está, está, está. Y terminamos la cara. Bueno. Y lo anuncian. O sea, el charro de Tusta, el licenciado, no sé qué, Reyes Cortés. Ahí llega, en aquel entonces era vara lo que usaban, no era cuarta, para la cana. Una vara, otra, un barejón, pues. Se va, y ahí, se va para allá, llegando allá. Pero era de los que solo se subían y no revisaban cómo estaban sus cadenas de los frenos, ni nada. Solo se subían. Porque tenían sus caballerangos. Y ahí viene, pues, la, echándole un chicote al caballo. Le dé el jalón, y nada, y le mete la sombra, le pega el jalón, se le revienta una cadena, y por poquito se pasa llevando los jueces. Da la vuelta y a las corralitas hasta allá. Y fue la noche, era que le pasó algo. Le allá ya, ya se huelga, perdón bueno. Allá estaba, dice, dominó. Que no te dije que ibas a tres para acá, tres para allá, y media para acá, y media para allá. Hablándole a su caballo. <laughs> que le había quedado mal. la anécdota, como sí, es sí, muy chistosa. No, no. O sea, ¿sí? Así es que ustedes dicen. No, no mire, la última pregunta, eh, ya para que cerremos la entrevista, esta bonita charla, este, don Nachito eh, ¿Qué significa para usted la charrería? y qué satisfacción le ha dado a lo largo de tantos años en su vida. Bien, para mí la charrería es este es un todo. Para mí es mi vida. Para mí es mi honor. Para mí pues es mi baluarte, es mi educación, porque ahí se demuestra el charro, la educación no andar mentando madres y todo. Y eh, eso no se vale. El charro debe ser hombre íntegro, ese es para mí. Y la satisfacción, pues, haber ocupado casi todos los puestos dentro de la charrería. Fui presidente de la Asociación de Charros de, Tux, de Jiquipilas, fui presidente de la Asociación de Charros del de, de Valle Cintalapa. Fui secretario de la Asociación de Charros de los Compadres Ganaderos y soy hasta ahorita actual este, del Consejo de Honor y Justicia del equipo de los Pavorreales de Colima. Eh, y fui también secretario de la Vocalía de Provincia en el estado de Chiapas. Aparte, como lo dijiste, tu sí, sí. fotografía. ¿Pertenece usted a la Asociación Nacional de, de locutores. locutores de México? De, de, sí, de, de Charros. De charros. Le sí. Entonces, porque estamos dentro del colegio de locutores a nivel estatal y a nivel nacional. Eh, cuando me agarró el, el COVID, no le miento, un día me puse a borrar los eh, comentarios. Este, Y todo que me... Oye, hermano, échale gana, mira tú, vas. Salida. Bueno, mil 1.214 ¿Mensaje? mensajes <laughs> de apoyo, de solidaridad. ¿Sí? Y eso lo hacía uno, pues, ¿no? ¿por qué no va a morir? Aunque estuve dos días con oxígeno, sí sí, ya queriendo patear el balde, pero ¿verdad? Y todavía no me llega. Sí, sí, y, sí. Y, y, y muchos de los que me mandaron este sí. mensaje, eso sí se adelantaron. Y pues ni modo es la ley de la vida. así es don nachito. yo lo veo como un roble. todavía la verdad. lo veo con a pesar de. con salud. lo veo muy motivado que eso es lo bonito lo importante de la vida. y me da gusto también escuchar que, que la charrería para usted ha sido todo como lo dijo lo definió así tan sencillo lo es todo. ¿Sí? no. qué bueno don nachito. Eh, la verdad como lo dije al principio de esta charla para nosotros aquí de este podcast hablemos claro. Eh, es una satisfacción, nos sentimos contentos, orgullosos doblemente, orgullosos por tenerlo acá y orgullosos porque usted también ha sido Charro de los más destacados, conocedor ampliamente. Nos quedamos muy cortos con esta plática. Sabemos que ahorita en la Feria de la Candelaria, por supuesto, van a haber eventos charros. Eh, queremos enviarle un saludo a todos los amigos que son charros. Yo tengo muchos amigos charros, a los que no son amigos y los conocemos también. Esperamos que les vaya muy bien en estos eventos deportivos de charrería durante los días de feria y bueno para aquellos que nos escuchan más allá de Cintalapa quiero decirles a ustedes que en realidad Cintalapa sí es cuna de la charrería sí lo es por supuesto que sí y mucha suerte a todos a todos don Nachito algo que usted quiera agregar finalmente le da esa oportunidad para que nos despidamos ¿Qué podría decirle, no? Que, que estando cobijado por ustedes, pues, sigue uno adelante. Porque dicen que no cualquiera amarra un gallo. Pero gallo fino y pendenciero, aquí y en cualquier gallinero. Perfecto. Eh, a, a, algo de eso me gustaría que usted dijera. Yo me acuerdo que en la charrería siempre decían algo. Sí, sí. Eh, ¿Se acuerda usted de algo? ¿Que eh, sí. A ver, dígalo, por favor, para que lo despidamos bonito. Por ejemplo, eh, tratándose de las manganas, a ver. cuando están ahí con la riata, no, dice, ay, Chavinda, no te alborotes, que no es para ti la fiesta, que por andar de ofrecida a lo mejor hasta te revientas. Y Upayapa, dijo la de Sintalapa, no le hace que sea de isle, pero a mí no se me va la vaca. Excelente. Cuando buen al azar. Perfecto, excelente, excelente, don Machito. Pues bueno. Eh, la verdad, como, como dije al principio, estamos muy contentos. Este es un reconocimiento, un homenaje que le estamos haciendo aquí en el podcast, a, muy sencillo, pero muy significativo a nuestro amigo Ignacio Gómez Calimayor, conocido como Don Nachito. Así, eh, con esas palabras en grande, con mayúsculas, Don Nachito Calimayor. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros escuchando este podcast. Eh, le recuerdo... Que por supuesto nos vamos a ver en el siguiente episodio. Por hoy es hablamos de la cuna de la charrería aquí en Cintalapa con Don achito Calimayoro en el episodio número 90. Y agradecemos a Tía Julia Cantina Regional por el patrocinio, por supuesto al Despacho Contable AM y a la Universidad Salazar Cintalapa. Yo soy Freddy Peña, muchísimas gracias. Y también se me estaba olvidando la producción bajo eh, lo que es la producción de Makers Studio. Y le recuerdo. Este podcast lo, lo puede ver en Facebook, lo puede ver en nuestra cuenta de Spotify, en nuestra cuenta de YouTube y también eh, Instagram y por supuesto los reels o los videos cortos en TikTok. Así que síganos a través de nuestras redes sociales, que eso es muy importante. Buenas noches, yo soy Freddy Peña. Nos vemos en la próxima.